En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial en el municipio de Ocaña, las autoridades han identificado los puntos con mayor índice de accidentalidad. Se trata de lugares que se han convertido en focos de preocupación debido al alto número de accidentes registrados en los últimos meses. Lamentablemente tenemos la avenida Circunvalar, la avenida Francisco Fernández de Contreras y el hacia el municipio de Convención. Ese sector vial que pues obviamente es lo que más muertos nos está aportando, o esos 4 muertos que llevamos en nuestro municipio. A pesar de que la cifra ha disminuido en el trimestre en una persona muerta, pero esas 4 que han fallecido nos ha dolido mucho como administración, y lo que hacemos es esto, poder identificar esos puntos calientes, hacer operativos como lo venimos haciendo en los fines de semana, control de alcoholemia, control de vehículos, motocicletas, eso lo venimos haciendo y pues ahí está esa aplicación de ese plan local de seguridad vial. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que colaboren siguiendo con las normas de tránsito y reportando cualquier situación peligrosa que pueda contribuir a mejorar la seguridad vial. El propósito es lograr una reducción en el número de accidentes y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.